Elaboración de mantequilla casera con natas recogidas de 15 días. Toca estar batiendo hasta que el suero de la leche comience a desprenderse. Como se puede observar, ya la nata está cogiendo una consistencia suave y está comenzando a soltar el suero. Acá podemos ver una consistencia más suave de la nata. Eso es debido a que ya va a comenzar a soltarse el suero. Lo observamos con cuidado, ya se le ve bastante líquido, o sea, el suero que está soltando la nata. Este es el resultado final de las natas de leche, una vez procesadas, batidas, lavadas, una hermosa y deliciosa mantequilla.